Bien, acá tengo un script de la tabla. Este es para SQL Server. De todas las tablas de la base de datos completa. Voy a crear. A ver. Scroll screen. Vamos a crear una base de datos. Voy a poner DB sistema. Estoy escribiendo para Mona, pero no importa. Y me lo voy a poner al final. Debe sistema. Debe sistema. M. Y ya que estoy en esta base de datos que he creado, que está vacía, no tiene tablas. Solamente tiene las tablas de sistema, pero nada más. Vamos a crear todo el modelo que le he pasado. Con una consulta. Copio todo el texto. Ah, había que crearlo en una sola consulta, profe. No, lo puede crear en varias, pero pueden, para que veas que puede servir así también. Porque hace el go y como que ahí termina la instrucción después de cada go. El Go sería como continuar para. Sería como ejecutar. ¿Por qué? Porque tiene go hasta el final. Si fuera continuar, acá tendría que haber otra cosa. Bien, ahí tenemos lo que sería el código de creación de cada una de las tablas. ¿Cómo creamos toda la tabla? Hacemos clic en ejecutar. Listo, comandos completados exitosamente. Entonces, si vamos a ver ahora en sistema M, vamos a actualizar. Y está mi tabla. Artículo con sus columnas. Detalle ingreso, categoría, con sus claves primarias, sus claves. A ver, ¿tiene primarias? Sí. Primaria y clave foránea, este, por ejemplo. Está creada toda la base de datos. Fíjense que acá hay algunos que tienen un estado que se llama, que es de tipo bit. Eso almacena un 0 o 1, es para poner un verdadero o falso. Eso era como los bulls que usábamos antes. Sí. Ahí como definimos las foráneas. Bien. Credit, profe. ¿Cómo? Ya pasa eso al chat. ¿Por qué? Ah, bueno, tú, hay que normal. Ya se los copio. Así lo guardan ustedes en un archivo texto. Servía, servía. Chat. Espero que lo tome bien, a ver. Puedo poner un blog de notas, mandarme Tabla rol en la última, porque no entra todo. Profe, yo tenía una duda. Creo que cuando se Categoría. hace
Artículo, persona, rol, rol está cortado. El rol la elimino. La seguimos copiando desde ahí. Es una parte. Seguimos el rol. Vamos a copiar esta ahí. Seguimos en ingreso. El detalle de ingreso. Venta. Detalle de venta. Y ahí termina. Ahí está completo. Bien. Vamos a lo que nos importa. Hoy vamos a llegar hace poquito. Mañana seguiremos. Voy a cerrar lo que ya tenía. Vamos a crear un proyecto nuevo. Otros. De todo el lenguaje. Todas las plataformas. Ahí está, solución en blanco. Vamos a poner en Visual Studios. Y le vamos a llamar. Sistema. Creamos. Asignar. Y en esto vamos a crear las capas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con capas. Me parece que estaba abierto acá. Profe, crear solución en blanco, ¿es verdad? Sí, en blanco. Pones otra cuando haces la buscas. A ver si me sale alguna imagen como para mostrar qué son las capas. Vas a tener las entidades, la capa de presentación que es la que va a ver el usuario, la capa de negocio que es la que va a hacer todos los procesos y una capa que va a acceder a los datos que va a estar en la base de datos. Y a su vez, todas estas pueden relacionarse con las entidades. ¿Qué son las entidades? Las clases, digamos, que van a estar relacionadas con las tablas o entidades de la base de datos. ¿Estamos hasta ahí? O sea, este Sí, es el modelo profe. que vamos a realizar. Modelo de capa. Los métodos que van a trabajar con todos los datos van a estar acá en negocio. Acá vamos a trabajar con todo lo necesario para acceder a los datos. Y acá la presentación es. Esta se va a comunicar con esta y en presentación nos va a mostrar los resultados, las consultas o nosotros vamos a ingresar valores, lo que sea. Esta es la que ve el usuario, la de presentación. Solución en blanco.
¿Cómo es una solución en blanco? Vamos a empezar creando las capas. Correcto, yo tengo acá ahí creamos una clase por cada capa, profe. Y vamos a crear algunas. Agregar. No, proyecto. En realidad no son clases, sino son proyectos. Bien. Vamos a poner todo acá, todos los tipos de proyectos. Para presentación vamos a usar los formularios de Windows. Modelo de formulario de Windows. Así que podemos buscar C# plataforma Windows. Y vamos a buscar dónde están los formularios. Si no, escribimos acá formulario. Y así, usamos esta, la que dice .NET Framework. ¿Sí? Aplicación de Windows Form, .NET Framework, proyecto para crear una aplicación con una interfaz de usuario de Windows Form. Es para C# Windows escritorio. Hacemos clic. Siguiente. ¿Cómo la vamos a llamar? Primero vamos a poner sistema M punto y esto va a ser la presentación. Sistema M, que es la carpeta que tenemos y es la que hemos puesto el nombre de nuestro sistema. Sistema M punto presentación. Framework 472, dejamos ese, crear. Roberto está trabajando con el 2019, con el visual. Sí. Porque me cansé de hacer los set y los get escritos completos. ¿Qué voy a borrar de acá? Esto, el formulario 1, este que me sale, clic derecho, eliminar. Listo. Dejamos pelar. Ya tenemos la capa de presentación creada. ¿Sí? Ahora vamos a crear. Ahora sí son todas las que creamos, son clases. Vamos a crear tres clases más. Tres soluciones o tres proyectos de clase. De clase de librería más precisamente. Agregar nuevo proyecto. Vamos a hacer biblioteca de clase. ¿Esto sería como un modelo vista controlador, profesor? ¿Trabajar en capa? Algo así. Librería, o ponemos clases si queremos, clases. Por ahí lo pueden tener en inglés, le va a salir class. Yo justo lo tengo en español este. Biblioteca de clase. Biblioteca de clase, pero una que dice .NET Framework, porque es el que estamos usando. Dice .DLL acá. Por eso lo identifica. Tocamos, siguiente. Esta va a ser también sistema, punto. Ah, perdón, sistema M, punto. Y esta le podemos poner que sea la de negocio, la que se comunica con presentación. Creo que se ha escrito todo bien. Sistema M, sistema M, negocio. Creamos, a ver, sistema M, negocio. Creamos. Ahí está negocio. Vamos a borrar esta clase 1 que me sale acá.
lo eliminamos de forma permanente, sí, y tenemos nuestra capa de negocio. Vamos a crear otra, agregar nuevo proyecto, clase, biblioteca clase en el framework, siguiente. Sistema M punto, sistema M punto, tenemos presentación, negocio, la de datos. Crear. Agarramos la clase, esta que está acá, la eliminamos. Y vamos a crear una nueva. Nos falta una casa, una capa más de las entidades, la que estaba al costadito. Se apunta a nuestro framework de LL. Y esta va a ser sistema m.entidades. Entidades, sistema M. Ustedes le ponen el nombre que quieran, yo le pongo sistema L para identificar que es el de usted. Sistema M.entidades. Le hubiera puesto no invita nada también acá al lado, pero no importa. No viene el caso. Sistema M.entidades. Crear. Borramos la clase esta que incluye por defecto ahí. Y tenemos nuestras cuatro capas. En cada capa vamos a empezar a colocar nuestros archivos. La primera que vamos a hacer ahora, si nos da el tiempo, y es donde vamos a llegar hoy, va a ser trabajar con hacer la clase conexión. ¿Dónde se imaginan que va a ir la clase conexión? Pues. ¿Dónde pondría la conexión usted? Debería dentro de una clase nueva para que sea así global, profe. Bien. Antes que nada, me estaba olvidando lo importantísimo. Tengo que hacer las referencias, porque como estos son proyectos individuales, tienen que conocerse o verse. Entonces, en referencia. Por ejemplo, datos tiene que ver a entidades. Agregar referencia, proyecto, solución, y pongo que vea entidades, o que incorpore como referencia entidades. Aceptar, y me incorpora entidades. ¿Referencia, profesor? Es una referencia, sí. En datos. Entidades no las relacionamos porque digamos que va a ser como que la van a usar todo. Negocio. Referencia, agregar referencia. Negocio también va a ver a quién. Es la que va a tener los métodos. Negocio también tiene que ver a entidades. Y a datos. Me agrega las dos. Presentación. Profe, ¿o sea que la capa se crean borrando el formulario? Que trae. Esta sí, porque era de presentación, tenía un formulario y lo he borrado. Uh-huh. Y esta agrega referencia. Presentación se va a conectar con negocio. ¿Sí? Presentación, negocio, datos, entidades. Fíjense que presentación ni siquiera ve las entidades. Presentación solamente ve a negocio. Negocio es la que ve a datos y a entidades. ¿Sí? Porque tienen que comunicar con esto y con esto.
y dato B, entidades. Ahora sí vamos a la conexión a la base de datos. Si no conecta base de datos, ¿dónde vamos a crear la clase? Global. En datos. En datos. Igual va a ser la herencia, profe, si también. Acá no vamos a heredar nada porque no hay plata. Ahí están las referencias. Crea una clase conexión. Y tenemos nuestra clase conexión. ¿Qué vamos a hacer? Un pequeño cambio con lo que veníamos haciendo antes. La hacemos pública. Y vamos a hacer los atributos que tendría que tener. Private string. La base. Servidor. El usuario. La clave. Está bueno en español. Servidor está mal puesto, profe. Bueno, ya lo corregimos. Gracias. De nada. Pase servidor usuario clave. Vamos a poner un booleano. Seguridad. Y acá vamos a crear una variable conexión. Gracias.
Bien. Vamos con la conexión. Vamos acá, yo ya tengo acá, pero en las propiedades, por si no saben, les dice cuál es el nombre, es el servidor. ¿Sí? Y el usuario es SA, en SQL Server. Pero mi base, que lo tenemos acá, es DB Sistema M. DB Sistema M. El servidor. El usuario. Nuevamente SA. Clave. Yo creo que en esto era 1, 2, 3, 4, 5. Lo anoto por acá porque no me acordaba cuál le puse. Y vamos a poner una variable más, punto seguridad, igual a verdadero. Y ahí estaría esta parte. La conexión. Usted no tiene, profe, el Windows Authentication, ¿verdad? ¿Tiene otro? Que le pide no, tengo el de... Claro, está con el otro medio. Si es con Windows Authentication, no te pide ni el usuario ni la clave. Claro, porque ya entró... nos ponemos eso a lo que no tenemos. Exactamente. Ni la parte de seguridad tampoco. O sea, la parte del IFE, esa que voy a hacer a continuación, no. Ahora vamos a hacer la conexión public. SQL Connection. Crear conexión. Acá me pide una solución. Vamos a usar el SQL Client o Client. No hay que descargar paquetes porque es compatible. Y este que está en rojo acá no hay problema porque me está pidiendo un return, devuelve un valor. Entonces vamos a hacer SQL Connection. Vamos a crear una cadena que va a ser una nueva conexión de instancia. Vamos a hacer los try y sus catch. Conexión X. Thank you.
A ver, count true. Ah, no, eso no. Bien. Adentro. Cadena. Punto. Connection string. Va a ser igual. Servidor. Igual. Is punto servidor más comilla punto y coma database igual más yo meto coma acá y es punto y coma database más this punto base. Más punto y coma, que lo vamos a dejar colgada acá, porque vamos a seguir editando. Tenemos servidor, punto y coma, database, más div, base, punto y coma. Punto y coma porque como ve, no, toma dos caminos. Como ponemos seguridad. No se asusten, no me dormí. Vamos a un... Connection. Cuando quiera escribir, connection. String. Texto de string. Todas las bases de datos. ¿Ese cuál es el? Y las versiones de compatibilidad de conexión. Ahí tienen todas las formas de connectors en este sitio. Connection string de todas las bases de datos. Si hacemos con seguridad estándar, con trusted connection, que para eso puesto es el verdadero recién. Con instancia. Bien. Esta es la que estamos siguiendo hasta acá. Y acá vamos a tomar dos caminos. Poner esto o incrustar esto. Dependiendo de si está en verdadero o falso algo.
Vamos a preguntar if. Vamos a preguntar disseguridad. Dis.seguridad. Tan verdadero, no hace falta preguntar si es tan verdadero porque ya es por decir un booleano. Si está en verdadero, vamos a agarrar esta cadena de conexión igual, porque vamos a concatenar con lo que venimos escribiendo. Va a ser igual a lo que venimos escribiendo, más, estamos escritos hasta acá, copiamos esto. Perdón, intégrate. Este. Base dato local, instancia automática. E integrante. Se estaba poniendo cualquier cosa. ¿A qué hace referencia seguridad integrada? Al compañero, por ejemplo, que no tiene el que está validando con el Windows. Directamente va a tener el servidor, la base de datos, y como él lo va a tener en seguridad en verdadero, va directamente la cadena va a cortar acá. Seguridad integrada igual a verdadero. ¿Por qué? Porque está usando él la autenticación de Windows como método de acceso al motor. ¿Estamos? Si no, va a poner todos los demás datos. Vamos a usar de nuevo esto. Si no, vamos a tener que poner lo demás. ¿Qué es lo demás? User ID igual. Más this punto usuario más comilla punto y coma password igual más, creo yo que password era dis.clave. Bueno, ahí estaría completa la cadena. Si tenemos seguridad de Windows, o sea, si validamos con Windows, o si tenemos que cargar el usuario y la clave. Estamos usando los dos caminos. ¿Sí? Bien. Dis.clave, punto y coma. Cadena. Igual. Null. Y como tengo que retornar, porque está en rojo, pues no estoy retornando nada, voy a retornar cadena. Bien. Pero no termina ahí. Acá abajo, static conexión, vamos a controlar la instancia. Public static
Conexión. Ah, no está faltando nada. Nombre del método. Get instance. Ahora sí. Sí. Con. Igual a nulo. O sea, si no hemos creado ninguna conexión. Con. Va a ser igual. Epa. Con va a ser igual a nueva conexión. Como acá me está marcando en rojo, necesito devolver algo. Si ya creamos una instancia de la conexión, no vamos a crear una nueva. O sea, si no hay instancia, creamos una instancia de la conexión. O sea, que, para que no haya múltiples conexiones. Si no, directamente va a retornar el valor de la conexión. Voy a crear la conexión. Bien, guardamos todo. Hasta ahí llegamos hoy. Bien. Mañana seguiremos con los procedimientos que vamos a crear en el motor de base de datos. O sea que algunos procedimientos vamos a crear dentro del motor. ¿Sí? Bien, sí, y vamos a crear nuestra primera entidad. Vamos a crear nuestra primera entidad también. Así que vamos a trabajar con categorías, por ejemplo. Con el River nomás, profe. ¿Cómo? Vamos a ver River, segundo tiempo. Sí, ¿cómo van? 1-0 acá. Ah, ya está listo. No, tiene un expulsado encima. No me diga. Sí, le digo. Bueno. Vayan a ver, descansen. Cierro, bueno, la solución. Por lo menos mañana. No se me ha trabado el Visual 19. Y estaba viendo cómo lo trabajaba, porque a mí se me lo tilda, se tilda todo. Quedó ahí a mitad de camino. Y con tenía abierto el SQL y tengo abierto dos presentaciones de PowerPoint. Bueno. Cuestión de suerte. Pero no estoy usando la notebook, porque por eso he dejado una, porque la notebook no ha arreglado el teclado, entonces para no arreglar con el teclado, me conecto con la otra. Entonces, uso una de conexión principal y sigo con la otra como compartiendo. Como alumno. Así que así estoy, porque si no, todo en una sola, por ahí lo hace. Porque sí, diga. Utilizo mi conexión nomás yo, la que me conecta. Claro, porque ahí vos te das cuenta, vas a entrar en la opción esa del if que tenés ahí. Sí. Pero yo había creado para cualquiera de las dos, ¿verdad? Claro, ahí está para cualquiera de las dos. Yes. Va a depender de si está el verdadero o falso de esa instrucción de seguridad. Si vos te estás conectando con la seguridad de Windows, te estás conectando con la seguridad del motor. Están puestos los dos. Bien, profe. Bueno, nos vemos mañana. Mañana, profe. Mañana, profe.